Pastizal en llamas amenazaba con propagarse a las viviendas cercanas, así lo dio a conocer el bombero voluntario César Vela. A continuación, los detalles. A las 14:40 horas de lo que es un incendio de pastizal, esto es en Prados de Oriente. Al llegar al lugar se constata que es verídica la información, por lo cual se llama a los elementos bomberiles, un aproximado de 10 elementos trabajan 3 horas para poder sofocar el mismo, utilizando aproximadamente 500 galones de agua. Gracias a Dios se logró controlar, no en su totalidad, ya que por el viento, pues por rato se encendía en otras áreas, pero gracias a Dios no había en riesgo ninguna vivienda. Posteriormente retornamos a nuestra base, tratando de dejar controlado al 100% el mismo. ¿Un aproximado de cuántos galones de agua se utilizaron de eso? Un aproximado de 500 galones de agua fueron los que se utilizó. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.